pensionados y ciudadanos de Monclova resultaron estafados por una supuesta financiera denominada Desarrollo Nacional, la cual los engañó pidiéndoles documentos, también pidiéndoles sumas de dinero a cambio de autorizarles préstamos con una tasa muy baja de interés de apenas el 6%, pero pues lamentablemente no les otorgó nada, tampoco les regresó lo que habían pagado. Adultos mayores fueron defraudados por una financiera de Desarrollo Nacional ubicada en la colonia El Pueblo, la cual desapareció después de haber sido alertada sobre la manifestación de las personas afectadas, a quienes despojaron desde 3.500 pesos hasta 6.000 pesos. Uno de los afectados, Hermilo Espinosa, de 79 años de edad, comentó que lo engañaron por la tasa de interés y ahora no sabe cómo recuperar su dinero. Vimos que prestaban aquí dinero y nos vinimos para acá, como la tasa de interés estaba muy baja. Y pues con ese gancho nos trajeron para acá, pero ahí nos trajeron vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y al último tuvimos que dar un dinero, como 1.300 pesos nada más. Sí. Es que iba a pedir. ¿Y por qué cantidad le pidieron ese dinero? ¿Qué le dijeron? Que eran para gastos de papeleo, que no sé qué, como quiera se nos iba a devolver ese dinero, pero nos trajeron pura mentira. ¿Y el préstamo de cuánto? ¿De cuánto se lo iban a dar? 30. Para invertirlo, como soy, vendo en la pulga, y bueno, todo el traigo de Monterrey mercancía, de Saltillo y todo. Lo quería invertir para eso, pero no. ¿Hace cuánto tiempo le dijeron que se lo iban a dar? Pues tenía apenas como 10 días más o menos que nos iban a dar, que ahora era. Nos trajeron varias vueltas, pero que ahora lunes nos citaron a todos nosotros, pero pues ya se fueron, ya sacaron todos los muebles y todo. Tiene una mujer, ya sacaron todo, ya se fueron que hoy, que ayer a las 4 de la mañana ya andan sacando cosas. Sí, bueno, fue un fraude, un engaño. Es que esa gente y a mi hija había investigado que dónde eran, dice que era, y que era una casa de Colombia, de colombiano, y ya les dijo, yo por eso también se los puso en alerta y se fueron. José Francisco Soto, de 64 años de edad, es otro de los afectados, quien tuvo que pagar 6.000 pesos para que le aprobaran un préstamo de 60.000 pesos, pero todo se trató de un engaño. Y yo acudí hace 2 meses. ¿Y a mí? ¿Cuánto pidió usted? Según ellos iban a hacer un cálculo lo que alcanzaba de acuerdo a mi pensión, y luego ya cuando vine me dijeron que alcanzaba 50.000 pesos, y luego después me dijeron no, que me iban a prestar 60, pero que tenía que hacer un depósito por 6.000 pesos para si en un año yo me retrasaba, de ellos ahí iban a agarrar el retraso. Entonces me trajeron vuelta y vuelta, y al último salieron con que yo tenía que pagar los honorarios de una licenciada, y luego después me dijeron que no, me dijeron venga tal día, y no estaba la licenciada, sino me atendió otro licenciado, y que ya era un hecho que tenía que pagar un seguro. Le dije no, entonces ya no vamos bien, mejor me cancelas.